Esto es Mexican Style Boxing. Si en algunas ocasiones has dudado que el jab no es un golpe que utilizarías en caso de pelearte, porque no tiene la suficiente potencia para lastimar al güey con el que te vas a pelear, entonces tienes que ver este video que se llama ¿Cómo aumentar la potencia del jab? Para eso tenemos que trabajar en dos cosas, primero en la colocación del cuerpo y segundo en la pegada. Y esta la vamos a entrenar en el costal. Es mejor quizá entrenar esto con las manoplas, pero vamos a empezar con la forma básica. Este se llama jab cruzado. Para hacer este jab es necesario poner atención en los siguientes movimientos. Tienes que recargar el pie que tenemos adelante de nuestra guardia, hacia afuera, para impulsar el cuerpo, y de ahí sacar la fuerza acompañado de un movimiento de cintura y entonces conectar cruzado, no de frente. Vamos a verlo de nuevo. Das un paso hacia afuera, con la intención de anticipar al oponente con el que te estás peleando, para que puedas entonces cruzar el jab. Luego te impulsas con la fuerza del pie de adelante y el giro del torso, o movimiento de cintura, como ustedes lo quieran ver. Esto le dará mayor velocidad y potencia. Cuando terminas la ejecución de este jab cruzado, vas a estar bien parado, es decir, con una buena posición de defensa. Con esto, lo que estamos viendo es, cada vez que un boxeador camina alrededor del costal, no es necesariamente para pegarle a otra parte del costal, sino para entrenar en el cómo ganarle potencia a sus golpes. A eso se le llama ritmo de pelea y aquí estamos viendo la parte básica de cómo empezar a hacerlo. Lo mismo aplica entonces para el cruzado de derecha. En mi caso, que soy zurdo, será un cruzado de izquierda. Lo que hacemos es dar un paso hacia afuera. Con esto vamos a ganar impulso con el pie de atrás, como si estuviéramos rebotando, y nos va a permitir primero cruzar el golpe recto y pues incluir más peso a la pegada. Puta, no va a faltar el que luego la haga de pedo por los nombres, pero ustedes ocúpense por la ejecución, vayan al gimnasio, hagan esto que vimos en el video y van a notar un cambio favorable en la forma en que tenían pensado que ya podría ser lanzado. Esto es boxear. Si te gusta este video, por favor comparte, y si pueden también, y no es mucho pedir, dale like. Hasta luego.